Tenemos las capuchas grises, la gaviota capucha gris y la gaviota de Franklin. Ellas estaban de paso al norte a fines de abril. Y al experimentar y a sentir esta sensación térmica de 4 grados por encima de la normal, muchas de ellas se quedaron, antes nunca visto, y han anidado dentro del parque, en la zona norte. Tenemos registros de ello, y eso es muy importante. También hay otras aves que han venido antes de tiempo. El invierno ha sido crudo en el hemisferio norte, pero felizmente hay cabida para ellas. Han encontrado un buen hábitat, el parque se maneja técnicamente, y la prueba es que las aves están muy bien. Más bien ha habido una floración prematura, el parque ha floreado antes de tiempo, las aves también han anidado antes de tiempo y han tenido sus crías antes de tiempo. En realidad el otoño se convirtió prácticamente en primavera y el invierno prácticamente en un verano para nosotros.